Llegó un general enfermo del ejército de Siria y su nombre era Namán. Al rey era de alta estima, pues por medio de la Siria había salvado ya Jehová. Namán paró sus caballos y su séquito a las puertas de la casa de Eliseo. Quizás él había pensado, cuando salga a mi encuentro ante mí, ha de postrarse. Mas debe saber la gente que un hombre ante otro hombre jamás debe arrodillarse. Y no importa que sea el Papa, mi hermano, no se arrodilla ante nadie. El mensajero le dice, ve a lavarte siete veces a orillas del río Jordán. Si tan solo obedecieres las palabras que él te ha dicho, la lepra te dejará. Habana y Farfar son ríos de Damasco y son mejores que las aguas de Israel.